comunidad emprendedora. Iniciamos su programa Última Hora Emprende por la sintonía de Vito TVO. Y bueno, pues hoy vamos a conversar acerca de las realidades y desafíos del sector bananero. Para eso contamos con José Antonio Hidalgo, un emprendedor gremial y estratega comercial que se ha desempeñado como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, donde lideró el equipo organizador de la primera feria de empresas china en Ecuador. Tiene una amplia trayectoria en todo lo que concierne a negocios internacionales y hoy, bueno, pues prácticamente desde enero del 2020 asumió la dirección de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido a Última Hora Emprende. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En efecto, hablar de emprendimiento gremial son todos los proyectos que uno hace para poder consolidar el gremio y convertirse referente como gremio del sector al que representa, ¿no? Entonces, en esa etapa hemos tenido múltiples desafíos desde Cámara China, Federación de Cámaras Nacionales, y desde enero asumí el reto de la dirección de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador. Muchas gracias, José Antonio, por darte este espacio y conectar con nosotros, compartir tus experiencias. La industria bananera ha sido, por tradición, uno de los mayores pilares de la economía ecuatoriana y uno de sus productos estrellas en los mercados internacionales. Durante el 2019, Ecuador exportó más de 6.6 millones de toneladas de banano, lo que representó al país más de 3.170 millones de ingresos de divisas por las exportaciones. Quisiera que nos cuentes, José Antonio, durante el 2019 las exportaciones de banano de Ecuador crecieron en 1.7% en valor FOB, pero apenas 0.1% en volumen. ¿Cómo calificarías el desempeño de la industria bananera antes de esta emergencia sanitaria? Bueno, en efecto, crecimos al porcentaje que está indicando, 356 millones de cajas. Es un sector que ya ha venido trabajando muy de la mano con una agenda de sustentabilidad hacia el fortalecimiento en los mercados más exigentes, como son Estados Unidos y Europa. Y el principio del 2020 pintaba muy bien. La parte de productividad venía creciendo con fuerza. Los mercados de consumo, los contratos que se iban cerrando a finales del año pasado, también se veía con una perspectiva muy buena. Y también a inicios de este año tuve la oportunidad de acompañar a 21 empresas afiliadas mías a la Feria de Berlín. La pandemia, al ser un efecto global, teníamos que ir monitoreando país por país. Y una segunda consecuencia que nos dio un efecto bien grande fue en nuestro cuarto mayor mercado, que representa un 15% de nuestras exportaciones, que es el Medio Oriente. En el caso del Medio Oriente, el cierre de las fronteras entre Turquía e Irán, ¿no?, que causó filas de contenedores en que no podían pasar de Turquía a Irán, uno de nuestros mayores mercados de consumo de bananas en el Medio Oriente. Y que se reexporten o se pierda la fruta, se pierda la fruta, y esto causa un efecto al 15% de nuestras exportaciones allá, ¿no? Y de ahí, expansión del coronavirus obligó a que se implementen controles en otras latitudes, ¿no? En este caso, en Europa, en países como Italia, de Europa, en Asia, Corea, Chile. Un antecedente. Eso también fue un impacto a nuestros mercados, pero a nuestros mercados, yo podría decir, o llamarlos emergentes o inestables, que representa un 60% de nuestra exportación. De ahí tienes la otra parte, que son los mercados estables, que es Estados Unidos y Europa, que en su mayoría son supermercados, que esos mercados fueron manteniéndose con consistencia, pero al ver una sobreoferta de esta fruta en otros mercados, al ver una crisis de precios
amenaza la formalidad global. Justamente hacia allá iba un poco el estatus del mercado, y bueno, pues este antecedente definitivamente que nos comentas refleja a reinventarse o mantener, darse un impulso para ver cómo se continúa, pues no, en el mercado. Y quisiera preguntarte, ¿cuán competitivo consideras ha sido el sector bananero ecuatoriano y su producción en comparación a otros países productores? Bueno, nosotros, primero empezar por el desafío de la industria bananera. Y como tú indicas, reinventarse y la industria bananera, desafíos ya históricos, excesiva regulación, presión tributaria, aranceles elevados en mercados extranjeros, mayores exigencias laborales y ambientales de la Unión Europea, desventajas por falta de acuerdos comerciales versus nuestros competidores. Sin embargo, nosotros en la parte privada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque si bien es una combinación de trabajo público-privado para trabajar una agenda de competitividad, una agenda verdaderamente de competitividad, tiene que nacer del sector privado. Y si nosotros somos un sector que representa 250.000 puestos de trabajo, el 60% del movimiento logístico, teníamos que empezar con un proyecto de unificación y con una agenda o una metodología. Así es. Entonces, el sector bananero desde hace un año empezó un gran reto por parte de los stakeholders de las asociaciones como AEBE, que es la que represento, Acorbanet, Acorbanet también, que es la parte de exportación, Agrobán, la Cámara de Agricultura, Zona 2, y un coordinador de intergremial para poder llevar este proceso de unificación hacia una agenda de competitividad. Y se desarrolló desde el año pasado el proyecto del clúster bananero. ¿Y qué es un clúster? Es un grupo interconectado de empresas proveedoras especializadas en industrias relacionadas. ¿Con qué objetivo? Como mencioné, tenemos un objetivo de una visión estratégica conjunta de todos los participantes de la cadena de valor enfocada en competitividad, la sostenibilidad en lo social y lo ambiental, trabajando con el objetivo de tener una mayor incidencia en la generación de la política pública que busque un crecimiento de divisas, generación de trabajo y desarrollo de las personas en las zonas rurales. Entonces, con este proyecto, nosotros tenemos que fortalecerlo y llevamos la metodología del TEC de Monterrey y tendremos este estudio de competitividad ya para septiembre, donde podemos trabajarlo con las autoridades en conjunto. Entonces, estamos poniendo nuestro granito de arena hacia buscar cómo ser competitivos dentro de la cadena en la forma privada, pero también nosotros necesitamos de la parte pública y venimos trabajando de la mano de la autoridad. Y en este caso, les puedo mencionar qué es lo que necesitamos de la parte pública para poder cumplir. La industria bananera viene con un gran desafío del año pasado, que es trabajar en la unificación del sector para una agenda de competitividad que la llevemos con el sector público. En este caso estamos involucrados a EVE, a Corbanet, a Urbán y a Cámara de Agricultura, segunda zona. Y hay que tener en claro que es un clúster, un grupo interconectado de empresas proveedoras especializadas en industrias relacionadas. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Consolidar una visión estratégica conjunta de todos los participantes de la cadena de valor bananero enfocado en la competitividad, la sostenibilidad en lo social y lo ambiental, trabajando con el objetivo de tener una mayor incidencia en la generación de políticas públicas que busquen un crecimiento de divisas, generación de trabajo y desarrollo de las personas en zonas rurales. Esto lo estamos llevando con una metodología del TEC de Monterrey, donde tendremos listo nuestra agenda de competitividad para poderla trabajar en conjunto con las autoridades en septiembre de este año. Muy bien, José Antonio. Bueno, pues yo creo que han sido las mayores problemáticas a las cuales se ha enfrentado el sector bananero y que ustedes están respondiendo muy bien y sobre todo en apoyo a los productores bananeros de nuestro país ante estas problemáticas. Durante el 2019, la Unión Europea se destinó el 26% de las exportaciones de banano de Ecuador. En tu opinión, ¿cuán beneficioso ha sido el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea para los productores bananeros? Cuéntame un poco acerca de esto. Los acuerdos comerciales son beneficiosos para todos los sectores. Si nosotros tenemos una visión de acuerdo comercial para los mercados emergentes también, eso es
bastante positivo. Entonces, yo creo que marca un precedente de la satanización de los acuerdos comerciales, y ahora lo que nosotros tenemos que enfocar es mantener nuestro espacio como sector bananero en la Unión Europea, con los desafíos que implica estar en la Unión Europea, que es la parte de sostenibilidad, que es justamente una agenda que estamos trabajando como este grupo, como este clúster interconectado y de una manera organizada con todos los stakeholders de las asociaciones que representamos. Entonces, ese es el desafío con la Unión Europea, ¿no? Justamente trabajar esa agenda que vaya de la mano con todas las discusiones que se están dando en la Unión Europea, que es el Pacto Verde o el de la granja al tenedor, que es de Farm to Fork, las políticas de la Unión Europea. Y eso nosotros ya lo estamos abordando, estamos generando esas temáticas para mantenernos. Ese es ahora el desafío. Pero acuerdos comerciales totalmente. Ahora, en acuerdos comerciales con los mercados emergentes, es algo que tenemos que afrontar. Si bien para nosotros Asia representa hoy un 8%, es un mercado que el consumo de productos de calidad va a crecer bastante. Y tenemos que trabajar con acuerdos comerciales y carga ancillaria es muy tenemos que enfocar o entrar como esos mercados que van a hacer que se diversifique mucho más nuestra oferta de exportación. Pues Antonio, hemos hablado sobre las problemáticas que ha dejado la emergencia sanitaria, bueno, pues a raíz de esta pandemia, ¿y qué otros problemas se han presentado para el sector bananero ecuatoriano? Por ejemplo, a raíz de la caída del precio del banano en los mercados internacionales. ¿Otros países competidores han enfrentado estos mismos problemas? El precio es a nivel global, es una crisis para todos, ¿no? Y en este caso nosotros lo estamos manejando con una agenda más a largo plazo, con trabajar en la competitividad del sector. No es de la noche a la mañana, tiene que tener un proceso metodológico, tiene que tener un compromiso de todos, pero los efectos del mercado es un producto que depende del mercado internacional. Eso se tiene que ir manejando de acuerdo a las situaciones que van pasando, pero es un efecto de todos, es un efecto para todos, es una crisis para todos. Claro, claro que sí. Bueno, el precio oficial vigente en el país, ¿qué crees que debería hacerse para solucionar este tipo de problemas? Ustedes, ante esta problemática, ¿de qué manera piensan o se proyectan, por ejemplo, para darle apoyo a todo el grupo al cual ustedes manejan como AIBE? Bueno, en este sentido, la comercialización de bananas, ¿no? Tienes dos productores que representan alrededor de un 40% de lo exportable, que no decidieron al inicio del año firmar contratos incumpliendo las normativas de la ley del banano, y prefirieron vender sus productos de acuerdo a la oportunidad de mercado, pero como si es oportunidad también puede pasar lo contrario. Y debido a que los últimos 3 años ese precio, oportunidad, estuvo muy por encima del precio mínimo de exportación, ¿no? Y son estos productores que incumplieron con la ley, que se ven en las noticias que exigen que se cumpla la misma, pidiendo que se les pague un precio oficial. Pero ellos decidieron irse por ese camino. Pero también tienes la otra parte, que son los productores que han firmado sus contratos con sus exportadores y que están recibiendo el precio mínimo de exportación, ya sea promedio anual, bajo acuerdos previos, o semanal de acuerdo a la normativa bananera, ¿no? Para enfrentar esta crisis y bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el caso de la comisión, formalmente como un productor, si tiene que generar un reclamo a su exportador, tiene que seguir el mecanismo del reclamo. Hay una unidad de banano donde puede presentar que está incumplido sus contratos, que puede presentar la factura y puede seguir esa denuncia. No es necesario llamar a la parte mediática para una crisis bananera. Tiene el mecanismo y que vaya a denunciar. El problema es que cuando se le pregunta a la unidad de banano
si hay denuncias formales, no hay, porque si les preguntan contrato y factura, no hay. Entonces, son decisiones de precio y oportunidad que se da dentro del sector bananero. Ahora, si me preguntan, tener una ley del banano, tener un control de precios, tener un proteccionismo, yo pienso en la manera de comercio internacional y a lo que estamos expuestos a nivel internacional. Mientras más apertura hay, mientras menos uso de y también siga creciendo lo que... Hola. Otra vez nos quedamos paralizados. Nos quedamos paralizados. Sí. Y ya. En mi opinión, y que sea una... Si nosotros tenemos un esquema estructural jurídico, que es una ley del banano, nosotros, en mi opinión, si es que es ley para unos y para otros, no, porque hay incumplimientos. Tiene que haber, en ningún otro país de Latinoamérica, los competidores, hay una ley de proteccionismo, de precios mínimos, ¿no? Es en base a la competitividad y en base a la inversión que los productores le ponen para poder irse a los mercados estables. O sea, fomentar buenas prácticas agrícolas, fomentar certificaciones, ¿no? Y para poder llegar a Europa, Estados Unidos, donde son mercados estables. Como mencioné, hay esos dos tipos de productores. No sé si me logró explicar hasta esos dos tipos de productores, hasta cómo se maneja el mercado, ¿no? Voy a la formalidad, pero tengo que invertir en buenas prácticas agrícolas. Tengo que manejar una agenda de sostenibilidad de mi plantación. Y eso es tiempo, costos, ¿no? Que tengo que estar dispuesto a implementar. Pero si me preguntan, tiene que ser de igualdad de condiciones de competencia para todos, ¿no? Si la regulación es para todos, tiene que ser para todos. Pero si el esquema de proteccionismo no está funcionando para generar competitividad, tiene que dejarse proteger. Porque nuestros países, en nuestra competencia a nivel latinoamericano, no tienen ese esquema y siguen creciendo. Y sus gobiernos están enfocados no en una agenda de proteccionismo interno, están concentrados en sacar acuerdos comerciales afuera. Claro. José Antonio, hemos hablado un poco de las problemáticas que ha dejado la emergencia sanitaria y también la caída del precio del banano. Ahora quisiera conversar acerca de las expectativas para poder ir dando cierre a la entrevista de hoy. Expectativas a corto y mediano plazo de la producción bananera ecuatoriana. ¿Cuáles consideras han sido los mayores logros de la producción bananera en los últimos años? ¿Qué representó para el país la amenaza del Fusarium raza 4? ¿Y consideras que dicha amenaza contribuyó a la mejora de los protocolos de producción y control sanitario? Y primero, yo pienso que todo el trabajo que se realizó con el sector de fortalecer medidas de bioseguridad, ya nosotros veníamos hablando de medidas de bioseguridad desde hace 2 años por esta amenaza inminente que es el Fusarium raza 4. Y esa preparación ante el Fusarium nos ayudó a adaptarnos a la situación de la emergencia sanitaria, pero a amplificar un poco más las medidas de bioseguridad de acuerdo al COVID. Y sí hizo que esa preparación, más el trabajo cohesionado, intergremial de este clúster en formación de la metodología con la metodología del TEC, que estemos con un discurso cohesionado manejando la emergencia de la mano de las autoridades, donde pudimos generar que se hagan corredores logísticos junto con las autoridades de transporte, comunicar debidamente a toda nuestra red de la parte bananera cómo se deben implementar las medidas de bioseguridad, pero reforzándolo porque ya veníamos trabajando. Y comunicación directa a nuestros agremiados con la parte pública, ¿no? Para que haya, digamos, un trabajo de un mejor flujo y que se mantenga el flujo de exportación sin ninguna traba en el encadenamiento de valor bananero.
¿no? Ese trabajo de estar preparados por el Fusarium, de un trabajo cohesionado, de unificación gremial para trabajar en conjunto, fue lo que nos ayudó a seguir exportando. Ahora, el trabajo ante el Fusarium es una amenaza que todavía sigue, y tenemos que seguir reforzando medidas de bioseguridad en todo el país. Y para esto hemos hecho planes de capacitaciones con INEAP. Tenemos una agenda igual ahora para nuestra convención bananera que se viene con CIBE, ¿no? Y empieza, nuestro trabajo empieza por capacitar, cohesionar, comunicar, que lo estamos haciendo. Ahora, uno de los mayores logros es esta unificación que tenemos a nivel nacional de los sectores, porque nos permite tener mucha más fuerza en los pedidos que tenemos y con que se unifican los problemas y tu objetivo es poder resolverlos y que el sector sea más competitivo y que vaya a subir esa agenda de sostenibilidad que tanto nosotros queremos hacer. Ese es el fin de la unificación. Yo pienso que este es el mayor proyecto que hoy estamos contribuyendo con el sector y lo estamos haciendo no solo en base a las problemáticas, lo estamos haciendo con una metodología para poder tener una agenda, una verdadera agenda de competitividad. Cuando te hablen de competitividad, tienes que asegurarte que en realidad estén trabajando con una agenda de competitividad interna a lo privado para después cohesionar los medios públicos. Y que realmente les sea funcional, pues no, creo que son los mayores desafíos que te quedan en el resto del año y que son los mismos que van a enfrentar los productores bananeros de nuestro país. Sí, ahí va justamente el plan de acción, que es lo que viene después, cómo lo implementas. Y esa es parte de esa cohesión que estamos armando. Y ahora, este año, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros, igual como Asociación de Exportadores de Banano, tenemos una convención bananera anual. Ahora estamos reinventando nuestra convención, la vamos a realizar de manera virtual, pero con una inauguración que tenga repercusión en los mercados internacionales. Entonces, nuestra convención, que va a ser del 5 al 7 de octubre, va a ir acompañada de una campaña que la vamos a empezar en un par de semanas a los mayores mercados de exportación nuestra. Y una campaña para poder amplificar esta feria, justamente para poder explotar la virtualidad o la oportunidad que nos da la virtualidad, que es estar a distancia de un clic, hacerlo más internacional, tener una agenda de foro mucho más robusta con expertos globales, que presencialmente hubiese sido un desafío hacerlo en Ecuador. Entonces estamos trabajando en esa lista y ese es un poco el emprendimiento gremial, poder tomar acciones para el beneficio de un sector. Y nuestra acción es la unificación. Y un trabajo justamente para unir y poder generar un ambiente internacional en el sector banano. Excelente, José Antonio, todo el trabajo que has venido haciendo para lograr una mayor industrialización del banano. Quisiera que nos dejes un mensaje a toda la comunidad emprendedora que hoy está en sintonía con nosotros. Más que... ¿Me escuchas ahí? No sé para decir. Sí, estamos perfectos, estamos perfectos con el audio. Ya. Más que mi mensaje a la comunidad de emprendedores, más que un trabajo mío, un trabajo en equipo de los gremios que estamos hoy participando de Cluster, y que somos creyentes que una situación económica compleja como la que atraviesa hoy el país y el mundo, el trabajo en equipo para ser más competitivo es obligatorio, no opcional. Ese es mi mensaje. Trabajemos en equipo para poder salir adelante. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu tiempo, por compartirnos tu trabajo, tu visión y todo lo que estás haciendo en la actualidad por el crecimiento de este sector bananero tan importante para nuestro país. Y con ustedes, comunidad emprendedora, creo que el mensaje está muy claro, creer y estar al ritmo de la competitividad para lograr transformar nuestros objetivos o lo que queremos. Con un próximo programa más, Última Hora Emprende, aquí por la señal de Vito TVO.